Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión hice aso. Mide 26 centímetros de alto. Espero que te guste. Ve el detalle del muñeco. Si quieres, esto lo puedes cambiar en el tono que tú quieras. Yo lo puse así para que se distinguiera del tono blanco. Vean. Ok. Es mi versión de este muñeco. Espero que te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario y te invito a que entres a mi canal en la sección de listas de reproducción. Ahí tengo más tutoriales de terror. Por si te gusta este tipo de muñequito, está el Freddy. No sé qué más he hecho, pero sí hay muchos de terror. Espero que te guste y vamos a dar la lista de materiales a continuación y ¿qué más me queda por decir? Disfruta del tutorial. Bye. Ok, ya vieron que hice a Saw de las películas de esas de terror. Yo no he visto ninguna y no pretendo verlas. Ayer le digo a mi esposo, es que me pidieron ayuda para hacer al Saw, pero me da miedo, no lo quiero hacer. Y me dice, pues si quieres les echamos el maratón. Y yo, no, Anio, no quiero. Digo, no, mejor así me lo echo, cambiar la foto, no, no te preocupes. Ah, porque le estaba diciendo que no sabía cómo era su cuerpo completo para poder tejerlo. Y entonces me dice, no, pues si quieres nos echamos el maratón, pero no, no, gracias. De veras paso. Prefiero ver la fotito y buscar una foto de cuerpo completo que ya encontré. A yo ponerme a ver esas cosas. Entonces, vamos a utilizar, bueno, yo voy a utilizar estambre angorita, pero ustedes ya saben, pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Voy a necesitar el rojo para los zapatos, el negro para el cabello, el traje otra vez negro. Sí, lo sé. Yo de verdad es que no me gusta mucho tejer en negro. Espérame, chaparra, estoy trabajando. Y entonces, óigala, está con su juguete. Y entonces, el blanco es para la camisa y la cara. Es que, ¿saben qué voy a hacer? El chaleco y el saco lo voy a hacer por separado. Lo demás no, porque si no ya sería mucho esfuerzo y para qué. Y creo que esta chica es para venderlo. Entonces, para que también le convenga que no gaste tanto en material. Y entonces, así lo voy a hacer. Voy a utilizar dos botones rojos, porque sus ojos son rojos. Voy a utilizar, creo que ya nada más. Ah, listón. Listón rojo para el moñito que trae en la camisa. ¿Y qué más, qué más, qué más? Creo que ya. Este parece ser que va a ser sencillo, pero feo. Entonces, vamos a tejerlo, ¿ok? Y voy a comenzar con los brazos. Espero ahora sí comenzar con los brazos, porque ya saben que siempre empiezo con el brazo y termino tejiendo la piernita. Pero espero que les guste y vamos a comenzar haciendo el patrón. Y adivinen qué se me olvidó, el gancho. El gancho voy a ocupar el número 3. Ahí está. Otra vez la tos. Ok, creo que ya ahora sí es todo. Y voy a usar el palito de la banderilla para sostener la cabeza. ¿Y qué más? Y el silicón líquido, nada más y el relleno. Pero es todo. Ahora sí voy a comenzar. Ok, miren, esta es la manita. Entonces, vamos a comenzar tejiendo dos cadenas. Y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo con una cadena y donde subo la cadena, ahí comienzo el primer punto. En esta ocasión va a ser un aumento.
Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 7 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces. Y nos va a dar un total de 9 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta 8 a la 15, vamos a tejer punto por punto. Lo tejemos, son 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cerramos con un punto deslizado y la subimos con una cadena. Ya que lo hayamos tejido, vamos a rematar y nos va a quedar así. ¿Ok? Entonces, de la 8 a la 15, tejemos punto por punto. Ustedes van a tejer otro bracito más, ¿ok? Yo ya tengo el mío, entonces son 2 brazos, los tejo y regreso. No los rellenen tanto, porfa. Que esté un poquito, miren, esta parte no tiene relleno. Para que no quede así como levantado el brazo, sino que pueda quedar pegado al cuerpo, ¿ok? Ok, miren, ya quedaron los 2 bracitos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a tejer las piernas. Y para eso comenzamos con el color rojo. Ok, en la vuelta 6 y 7 voy a tejer punto por punto, pero tomando el punto completo. Esos son 24 puntos bajos en cada vuelta. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 8 voy a hacer una cadena y empiezo. 6 disminuciones. Va. 1. 2. 3. 4, 5, 6 y tejo 12 puntos bajos. Me va a dar un total de 18 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Luego, en la vuelta 9 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y una disminución. ¿Ok? 3 veces. Lo tejo y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok. Entonces, voy a cortar y vamos a cambiar el color. Voy a cambiar a color negro porque es el color del pantalón. Y vamos a hacer esto. Doblo la punta del estambre y lo jalo. Jalo el rojo y hago un amarre. Y así ya cambiamos el color. Si tú te sabes otra forma de cambiar el color, lo puedes hacer, ¿eh? No es necesario que lo hagas así como yo. Ok, de la vuelta 10 a la 18 voy a tejer punto por punto. Ok, lo tejo. Y rematamos, porque estoy tejiendo la primer piernita. Hacemos otra pierna igual, pero no rematamos, ¿ok? Entonces, de la vuelta 10 a la 18, punto por punto, son 15 puntos bajos en cada vuelta.
lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Llegué a la vuelta 18 y rematé, porque es la primera pierna. En la segunda piernita, porfa, no rematen. Entonces, ya nada más me falta rellenar. Rellenamos, hacemos la otra pierna, pero no rematen. ¿Ok? Así. Ok. Miren, ya terminé las dos piernitas. Es 10, 12, 14, 16, 18. Entonces, en la vuelta 19 voy a hacer una cadena, 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y hago 3 cadenas. Alineo y clavo. Y voy a tejer 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 y 15. No me creerán que no estoy viendo el estambre porque si no, no veo. Entonces, en las 3 cadenas hago 3 puntos bajos. ¿No es que en serio el negro es? Yo cuando veo un muñeco bonito, pero este negro, dije, no, mejor no. Al cabo ni me gustaba. Ok, en la primer pierna voy a tejer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. Cierro la vuelta. Ahí, ahí está. ¿Sale? Y ya quedó. Ok, en la vuelta 20 voy a hacer una cadena, 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y tejo 3 puntos bajos en las cadenitas flotantes. Una, espérenme, ¿dónde estás? 2. Ay, espérenme. 3. Y tejo 15 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14 y 15. Y tejo 3 puntos bajos en la parte de en medio. 2, 3. Y luego tejo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Y cierro la vuelta. Vean, en la vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 23 voy a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Lo tejo y regreso. Perdónenme, se me fue la voz.
Okay. Okay. Vamos en la vuelta 24 y 25. Voy a tejer punto por punto. En la vuelta 24 y 25 tejo punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 26 voy a cambiar el color. Cortamos y cambio a color blanco. Entonces, no sé si me alcance este poquito para la cabeza y para el cuerpo, pero vamos a ver. Si no, en la cabeza meto otro tono, pero veamos. Vamos a hacer. Ay, perdón. Doblé la. Es que lo hice por inercia. Ahí está. Entonces, corté el estambre. Ahí. A ver. Ahí está. A ver, espérenme. Dejen remato otra vez. Bueno, no remato, cierro la vuelta. Y entonces agarro la orilla del blanco, lo doblo y jalo, como si lo fuera a coser, a tejer. ¿Ok? Y jalo el negro. Y entonces ya quedó. ¿Ok? Entonces, ahora, de la vuelta 26 y 27, vamos a tejer punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Entonces, así lo hago. Punto por punto. Ok, en la vuelta 28 vamos a hacer esto. Una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. 3 puntos bajos, una disminución, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 32 vamos a pegar los bracitos. Voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos y hago esto. Lo atravieso y lo vamos a unir por 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3, 4. Y luego tejo 8 puntos bajos. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Parto el brazo y lo pegamos. Va 1, 2, 3. 4 y tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. Vean. Ok, en la vuelta 33 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos. Una disminución. 6 veces. Y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso.
dos puntos bajos, una cadena, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 34 voy a hacer una cadena, tres puntos bajos, una disminución, un punto bajo, dos disminuciones, un punto bajo, una disminución, no le atino, tres puntos bajos, una disminución, y nos da un total de 13 puntos bajos. Ok, en la vuelta 35 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4 y 5. Una disminución y luego tejo 6 puntos bajos. ¿Ok? Y nos da un total de 13 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3. Ok. En la vuelta 36 voy a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Esta es la parte del cuello. Vamos a agregarle después otro cuellito de la camisa, no se preocupen, y le pongo el moñito. Entonces, pero la cabeza es blanca, entonces voy a hacerla blanca. Por eso me estoy siguiendo con el color blanco, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 37 voy a hacer una cadena, un aumento. Por cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 38 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Lo tejo 12 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 39 voy a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 4, 5 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos bajos. 3, 4, 5 y un aumento. Lo tejo. Y regreso. Ok, en la vuelta 40 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, un aumento. 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4, 5, 6 y un aumento. ¿Ok? Ok, en la vuelta 41 a la 51 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Marco para no perderme. Son 48 puntos bajos en cada vuelta, lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok,
En la vuelta 52 vamos a hacer esto. Una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 5, 6 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4, 5 y 6. Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer esto. Una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. 3, 4, 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. En la vuelta 54 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 3, 4 y la disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Miren, el palito de la banderilla lo recorté a tal altura que quede entre la pancita y la mitad de la cabeza. Entonces, le voy a poner silicón líquido o liquid glue. Así lo van a conseguir en Estados Unidos. De Pelican. Y ese es el que sirve. ¿Ok? Entonces, le puse un poquito y lo atravieso. Y ya quedó, miren. ¿Ok? Y entonces, en la vuelta 55 voy a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Y sigan rellenando la cabeza para que quede durita. Ok, en la vuelta 56 voy a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, una disminución y regreso. Ok, en la vuelta 57 vamos a hacer esto. Una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Ok, lo tejo y regreso. Ok. En la última vuelta, en la 58, voy a tejer una cadena y tejo 6 disminuciones. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 6 disminuciones y regreso. Y miren, ya llené bien la cabecita. Ok, voy a rematar. Y voy a cortar un poco de estambre. Bueno, voy a dejar un poco de estambre para cerrar el círculo. ¿Ok? Lo cierro y regreso. Ok, vamos a hacerle el cuellito de una vez. Y vamos a tejer 20 cadenas más una. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 más 1. Y entonces, a partir de la segunda cadena voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo. No saben qué vamos a hacer. Punto doble. ¿Ok? Así. Sí, mejor. Punto doble bajo y regreso. Eso es como son. Hago la lazada, clavo en la cadena y jalo los tres puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Vamos a rematar, pero dejo un poco de estambre para coserlo. Entonces, vamos a hacer esto. Bueno, primero voy a esconder esta tirita que quedó aquí y la voy a esconder así. Luego vamos a ensartar y queda así. Y luego vamos otra vez a ensartar y voy a hacer esto. Paso por acá y voy a unir nada más una esquinita del cuello. Así. Y vean. Ya quedó todo el cuellito de la camisa. ¿Ok? Entonces, hago esto, remato y clavo para otro lado. ¿Ok? Y ahora vamos a hacer el chaleco. Ok. Para el chaleco vamos a hacer 24 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Más una. Y a partir de la segunda cadena, ya empezamos con la ceguera. Vamos a tejer cuatro puntos bajos. Ah, no. Tejo punto por punto. Son 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. No hay pierde. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok. En la segunda vuelta giro el tejido y vamos a hacer esto. Una cadena y tejo cuatro puntos bajos. Dos, tres, cuatro. Tejo cinco cadenas. Cuatro, cinco. Y hago uno, dos, tres, cuatro. Y en la quinta hago un punto bajo. Y tejo siete puntos bajos más de lo que ya había tejido. Entonces serían un total de 8 puntos bajos. 4, 5, 6, 7, 8. Tejo 5 cadenas. 3, 4 y 5. Y tejo 1, 2, 3, 4. Y en la quinta clavo. Y tejo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Incluido el que clavo para después de las 5 cadenas. ¿Ok? Y vean. Giro el tejido y hago en la vuelta 3, 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Y tejemos 5 puntos bajos. A ver. Es uno por cadena. Ay, espérenme que
No, es que dejen. A ver. Es que saben que no veo. Realmente no veo el estambre. Ahí está. Va uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y tejo 5 puntos bajos en las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Ok, en la vuelta. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. 2 puntos bajos, un aumento. No es necesario que cuenten, con que lo hagan así queda bien. Confíen en mí, lo tejo y regreso. Ok, ok. En la vuelta 5 giro y de la 5 a la 12 voy a tejer punto por punto. Sale, lo tejo y regreso. Ahí está. Ok. Y regreso. Ok. Miren, ya terminé. Ya quedó el chaleco. Entonces lo que voy a hacer es cerrarlo. Pueden ponerle botoncitos, pero la verdad, yo ahorita no le pongo porque la verdad no. Como que siento que No sé si les pasa, como que hay muñecos que no les gustan mucho y dices, bueno, y esto lo estoy haciendo para apoyar a alguien, que no me puedo acordar de tu nombre, pero tú sabes a quién me refiero. Entonces, miren, yo lo voy a cerrar así el chalequito, pero le pueden poner botones, depende a su presupuesto, y entonces le voy a dejar así. Y aquí voy a rematar. Sí, es que yo no quería hacer este muñequito, pero sí, pobrecilla, están desesperada porque no sabe por dónde hacer el muñequillo, cómo hacerlo, y dije, no, bueno, te echo la mano. Pero este tipo de muñecos me dan miedo. Entonces, aquí vamos a poner su moñito del corbatín, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer el saco del muñeco. Miren cómo se ve. Y aquí está su cuello, miren. Así. Entonces, lo dejo así y vamos a hacer el saco. Ok, para el saco vamos a tejer 28 cadenas. Ah, espérenme. Necesito 4 contadores de cuentas. De vueltas. Ay, ay. 4 contadores de vuelta. Voy a tejer 28 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. Más una cadena.
Y comenzamos. Voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y tejo un aumento. Marco ese aumento. ¿Ok? Y tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y tejo un aumento. Y voy a marcar en medio de ese aumento. Uy, ay, ay. Y tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Y tejo un aumento. ¿Ok? Y pongo la marca en medio del aumento. Tejo 4 puntos bajos. Espérenme. Va 1. Ay, espérenme. Es que no veo. 1, 2, 3 y 4. Y hago un aumento. Y cierro y marco con y marco el aumento. Luego tejo 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y ya quedó. Esta es la vuelta 1. En la vuelta 2, giro el tejido, subo con una cadena y tejo punto por punto hasta llegar a la marca. En la marca voy a hacer un aumento. Aquí hago el aumento. Va 1. Y el aumento. Y marco otra vez en medio del aumento. Y tejo otra vez punto por punto. ¿Ok? Y en cada marca hacemos un aumento. Muevo la marca y la subo a la vuelta que estoy tejiendo. Aquí es un aumento. Ya está. Y muevo el contador. Así lo tejo de la vuelta 2 a la 7 y regreso. ¿Ok? Así. Punto por punto y en el marcador hago un aumento. Entonces, lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 8 voy a unir los puntos. Hago una cadena y tejo punto por punto hasta la primera marca. Así. Si se fijan, yo no estoy contando. Entonces, llego a la marca, quito la marca y me brinco hasta la otra marca y hago un punto bajo. Quito la marca. Y voy a tejer
otra vez, punto por punto, hasta la otra marca. Así. Estoy haciendo las manguitas. Vean. Estoy juntando las axilas, miren, para que se haga la manguita. Hoy me vino un flashback de cuando mi mamá me enseñó a hacer estos suétercitos. Y no sé por qué me dio por hacerle todos los suéteres a todos mis muñequitos. Y aprendí mucho. Miren, llegué a esta marca. Es que todo lo que sé es gracias a mi mamá, ¿eh? Y me brinco hasta acá. Y me acordé ahorita que le hice una chambrita a mi bebé. Bueno, yo sé que no son de mi época, pero había unos muñequitos de cajita de cerillos. Chiquititos. Y tenían la cabeza de plástico y el cuerpo de trapo. Pues le hice de ropita. Como no tienen ni idea. Y todo así tejido. Y agarraba retacitos de mi mamá, de los que le sobraban. Y me acuerdo que le hice una chambrita, le hice un mameluquito, le hice cositas así para vestirlo. Ay, a ver si lo consigo. Pero ese venía en una cajita de cerillos el bebé y tenía de trapo el cuerpo. Ok, de la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. Por toda la vuelta. Lo tejemos y regresamos. ¿Ok? No cuenten hasta donde lleguen. 2 puntos bajos, un aumento. Lo tejen y regresamos. Ok. En la vuelta 10 a la 14 voy a tejer punto por punto. Dejen marco porque realmente no veo. Y entonces, voy a tejer de la vuelta 10 a la 11, a la 14, perdónenme, o 15. Creo que 15, a la 15. Vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Yo creo que hasta la vuelta 15 va a quedar bien la altura del saco. Entonces, lo voy a tejer y regreso. Ok, miren, sí quedó en la vuelta 15. Déjenle, corrijo aquí. Y las manguitas. Ok. Voy a esconder este también. Y vamos a hacer esto en la manguita. A ver si me sale igual, ¿saben por qué? Es que utilicé un estambre que es negro, pero estaba más delgadito que el que estoy usando para el pantalón. Pero espero que me salga igual y que sean las mismas medidas y todo. Ok. Ok. Vamos a hacer esto. Voy a tejer, ay no, sí se va a distinguir mucho, porque vean el grosor de uno y vean el grosor del otro. Oh, bueno, voy a ver. Y vamos a hacer esto. Voy a tejer una cadena sin soltar las puntas, jalo y me da esto. Entonces, voy a tejer en medio de aquí, jalo la orejita, hago una cadena y aquí hago un punto bajo. Y tengo que hacer 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15.
¿ok? Y cierro la vuelta. Y tejo de la vuelta 2 a la 6, puro punto bajo. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ay, espérenme. Y según yo, sí son a la vuelta 6. 2, 4, 6. Sí. Esto también varía si tu grosor del estambre es diferente. Pero tiene que llegar al puñito de la... Ah, no, a la muñeca de la mano. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Estoy tejiendo la vuelta 2. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Y entonces, creo que hay que hacerle los cachetes. Y voy a ver, espérenme. Aquí. Voy a hacer esto. Creo que ya no me queda color blanco. Ahí está. Voy a hacer un cachete. Vamos a hacer dos cadenas. Y en la segunda cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Así. Luego, en la segunda vuelta voy a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. ¿Ok? Así. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. La nariz es la que estoy pensando cómo hacerla. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 4 voy a hacer punto por punto. Son 18 puntos bajos. Ok, vamos a ver, necesito hacer otro cachete, pero vamos a hacer esto. Según yo, ahorita veo, lleva circulitos bordados. Entonces, vamos a bordar alrededor de las 3 o 4 vueltas con estambre rojo. Ok. Ahí. Voy a rematar, pero voy a dejar estambre para unirla a la cara. Pero antes de unir, voy a hacer esto. Vamos a ensartar el estambre rojo. Hago un nudo. Y vamos a bordar así. Me voy entre la vuelta. ¡Ay! Entre la vuelta 2 y 1. Entre la 1 y la 2. Y hago esto. Así, miren. Así. Así. ¿Sale? Y vean. Y termino la vuelta. Y me bajo a la siguiente vuelta. Y hago lo mismo. Así. Ahí está.
Y así voy a tejer también la última, el último surquito, lo voy a marcar así. ¿Sale? Entonces, lo hago el otro cachete, lo coso también así y lo vamos a pegar a la cara. Y ya nada más me faltaría la nariz. Ay, que está re feo el mono. Está muy feo. Ok, así. Miren. Y aquí voy a rematar. No, yo respeto que si les gusta algunos estos tipos de muñequitos. Que de hecho, ¿saben también cuál me dio ñañeras? El Chucky. Ay, no. Y luego hay un chico que me insiste en que haga el hijo del Chucky. Yo sé que me estoy tardando, pero es que no es mala onda. Pero no me gustan estos muñecos. Y entonces tengo que estarlo tejiendo. Y le debo el hijo de Chucky. Ay, no. Solamente yo me meto en estos embrollos. Y entonces, lo sigo tejiendo el cachete y regreso. ¿Ok? Y vamos a rellenarlo y lo voy a pegar de este lado. Así. Aquí. Aunque creo que a mí me va a salir como tiernón el muñeco. Entonces, y queda la nariz, falta la nariz. Pero ok, lo tejo y regreso. Ok, miren, ya pegué uno y estoy pegando el otro. Estoy en la vuelta 38, 40, 42. Entre la 42 y 43, empiezo a pegar la orillita del cachete. Y los voy a pegar muy juntos para que se vean como el muñeco. ¿Ok? Pero tienen que dejar espacio para la nariz. Entonces, lo sigo cosiendo y regreso. Y los rellené para que quedaran bien. ¿Sale? Les pongo poquito relleno para que queden bien. Ah, y le puse el moñito. Lo hice con, mejor lo hice con fieltro. Pero si quieres, tú puedes ponerle listón rojo. Es que ya no tengo listón rojo de este tamaño. Pero ahora sí que es al gusto. ¿Sale? Ok. A ver, veamos. Ay, es que se me hace muy raro este muñeco. Aquí. Ok, voy a pegar los ojos de una vez. Y los voy a pegar a una hilera de, a una vuelta de los cachetes. Ay, no. Y tienen que ser rojos los ojos. Y al rato les pongo un ojo, con el indeleble le voy a poner algo negro. ¿Y saben qué? No sé si ponerle las cejitas blancas porque tiene cejas. Entonces, pero las tiene en color blanco. A ver. Así. Entonces, creo que sí se las voy a poner. A ver, entonces vamos a recortar otra. Esto sí tiene que ser al tanteo, oigan. Es que este tipo de cositas, si no las puedo decir, ay, es que en tanto grados les van a hacer la curvatura o en tanto de medida. Pero vean, al tanteo podemos hacer esto. Así. Porque está enojado. Entonces va así. Vamos a pegarlas de una vez. Que no quería, pero creo que sí son indispensables. Si no, se va a ver muy tierno, como me dijeron hace rato. Dice, hasta los malos te salen tiernos.
Y mi esposo me dice, es que, ¿dónde quedó lo malvado del villano? Y yo así como de, es que me salió tierno. Y por más que quiera hacer los malos, pues no me sale. Ok. Ok, ahora vamos a hacer la nariz. Si se fijan, usé otro tono de blanco para que se distingan, porque es que luego no se distinguen y se ve como muy plano. Entonces, no sé si la nariz ponerla del mismo tono del muñeco. Bueno, no, voy a hacerla con el otro tono. Vamos a ver si me sale. Vamos a tejer 3, 4, a ver, 4, sí, 4 puntos bajos más una. Y hacemos, a partir de la segunda cadena, hacemos 4 puntos bajos. 3 y 4. Luego giro el tejido y tejo de la vuelta 2 a la 3, punto por punto. 4 puntos bajos. Esta no sé si, no creo que salga rellena porque, o rellenarla poquito, porque si no, me está quedando muy, muy pequeñita. ¿Ok? Y luego, vean. Ay, espérenme. Ahí está. Así. Voy a tejer en la vuelta 4 una cadena y hago dos disminuciones. Pero vean, jalo, jalo y hago la disminución. Y así hago la vuelta 5 y 6 punto por punto. Son dos puntos bajos. 5 y 6. Y vean. Voy a hacer otra vuelta más. Entonces la vuelta 7 también es punto por punto. Y va desde aquí. No, yo creo que agrego otra más. 8. La vuelta 8, punto por punto. Dos puntos bajos. Yo creo que ya. Sí. Entonces, vamos a dejar estambre para unirla. Ahí está. Y ahí viene lo bueno. Ay, perdón, es que ando lavando mi ropa y entonces tengo que correr a tenderla. Yo no tengo secadora. Entonces, si la cuelgo como a la usanza antigua en el tendedero. Y espero que no llueva temprano, porque si no. Ok, vamos a hacer esto. Voy a pegarlo aquí. Lo estoy poniendo a la altura de los ojos. Así va. El muñequito así lo lleva. Y entonces, lo voy a pegar. Pero aquí voy a dejarlo así, como levantadito. ¿Ok? Esta parte no. Pero la parte de abajo sí. Que se vea como que tiene los puritos de vaca. Así. Es que así decía mi abuelita y mi bisabuelita y mi mamá. Sorry, mami. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer que se vea como levantadito. Lo que puedo hacer es rellenar tantito, pero dejen primero lo uno. Vean, así. Y entonces de aquí me voy a brincar al otro lado para no cortar. Y voy a hacer esto con poquito, no mucho. Voy a rellenar. Y vean.
Ay, traigo en la cabeza la canción de Mr. Robert. Yo creo que todo el mundo ya sabe quién es, menos mi esposo. Pero todos saben quién es. Ay, la estoy cante y cante. Y no me la sé bien, pero estoy tarareándola, estoy. Y me estoy moviendo como baila el muchacho coreano. Y ando necia. Estoy tarareándola. Y la traigo en la cabeza desde hace una semana. Y me gusta. Esa y la de Tin Tin Tan. O Tin Tin. Algo así se llama, ¿no? Y tengo ganas de bailarla. Entonces, ay, no. Miren, sí quedó. Sí, sí me quedó. Sí, quedó la idea. Ok, entonces. Aquí. Voy a rematar. Yo sé que no la uní de aquí arribita, pero necesito que se distinga, que se vea que es nariz. Entonces, ahí, espérenme. Voy a hacer esto. Espero que te guste a la chica que me lo encargó. Me hizo la petición. Y que le guste a tu clienta. Ok. Vamos a ver. Ahí está. Y entonces, a ver si aguanta un relleno más. Sí. Ok. Entonces, ya quedó. Se ve chistoso. Vamos a cortar el cabello. Ok. Miren, para la boca, vamos a hacer esto. A dos hileras de la nariz, voy a hacer esto. Nunca pongo boca, pero en esta ocasión sí, como que lo requiere el muñeco. Ay, perdónenme. Traigo esa tos desde hace un mes. Con que no sea neumonía, tos está bien, dijo. A ver. Y le estoy pasando dos veces por cada lado, porque en una como que se ve tristona. Entonces necesito dos. Mire, así. ¿Ven? O sea, traigo la canción, la de Ting Ting y la de Mr. Robert. Ay, no. Nada, es que ahora ya no soy tan ágil como antes cuando bailaba, pero me encantaría bailar esas. Ay, creo que lo hice más tierno. A ver, espérenme. Ah, ya sé qué voy a hacer. Vamos a hacer en color negro la continuación. Y eso creo que lo va a hacer ver malo. Ay, es que está haciendo frío. Ojalá se seque mi ropa. Miren, dos hileras abajo voy a hacer esto. Así. Y paso dos veces. Para que se vea bonito. Y me voy al otro lado. Así. Es que parece que es un muñeco de esos de ventrílocuo. Pero no sé qué sea. No he visto la película y no pienso verla. Estas películas no me gustan. Me dan miedo. A ver. Ok, ya quedó. Vamos a clavar. Y lo mando a otro lado. Ay, oiga, no pensé que me iba a salir así. Y esto estaba dudando. Dije, no me va a salir. No, el saquito, o sea. Si quieren, aquí sí les ponemos botones, pero yo lo que dejé abierto. Así. Ay, y miren, lleva aquí algo. Un pedacito como de pañuelito o algo así. Voy a cortarlo. Aquí. Está como metido en un bolsillito. Así. Ay, no se crean, trato de animarme porque ahorita también ya me volvieron a mover mis listas de reproducciones. Gracias a la chica que me avisó, creo que te llamas Margarita, ¿verdad? Déjenme ver.
Sí, Margarita, mil gracias. Si no, me doy cuenta que me movieron mis videos. Ay, no. Miren, así va. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a hacer. El ojito negro. Muchas le hacen algo. Dejen, veo si me sale. ¿Sale? O sea, no prometo mucho, pero voy a ver. Es que lleva una orilla negra el ojo. Entonces veo que las chicas le hacen así. A ver si me sale. Así. Así. Algo así. Creo que voy a tener que hacer doble. Es que está como muy delgado mi estambre. Así. Y me voy del otro lado para hacer el otro. Exacto. Es que lleva algo así. Como que, y no rodea todo el ojo. Ah, no, miren, me sale un poquito para acá. Vámonos para acá. Ah, sí, y eso lo hace ver malo. Ah, sí. Así. Y me bajo. Ahí está. Miren, miren. Ahí está. Y ahí está. Y lo mando por otro lado. Así. Ahí está. Ah, sí. Le di otro enfoque. Ay, no, es que aquí se mete. Ahí está. Es que no debí jalar mucho. Pero ahí está. Miren, ahí, ahí sí. ¿Ok? Ahora, vamos a cortar el cabello. Ok, entonces, ya que está el muñequito, voy a medir. Espérenme. Es que, ay, se me cerró. El muñeco está como Gargamel, que es la mitad del cabello, que es peloncito como franciscano. Ok, vamos a ver cuánto mide la tirita. Son como 20 centímetros, creo. Son 15, 25, 25 centímetros más o menos. Y voy a cortar un poco para hacer gajitos de cuatro tiritas. ¿Ok? Entonces, ahorita les enseño cómo las voy a ir pegando. Nada más necesito uno de muestra para seguir cortando. Ok, miren, tengo cuatro gajitos. Los pongo a la mitad y vamos con el gancho. Y las voy a pegar en la 2, 4, 6. Entre la 7. Ahí está. Y voy a hacer esto. De abajo hacia arriba. Jalo el estambre. ¿Ok? Así. Así. Lo hice de abajo hacia arriba, atravesé la hilera y lo pego. Voy a rellenar toda la cabeza. ¿Sale? Entonces, de aquí hasta el otro lado del ojo, voy a rellenar.
lo uno y regreso, ¿ok? Ok, ya terminé. Miren, ahora sí parece malo. Si quieren, se ve muy amarillo aquí en la imagen, pero si quieren poner el mismo tono de blanco, lo pueden hacer. Eso es al gusto. Espero que les haya gustado este show. Mide 26 centímetros de alto. Vean su saquito, su chaleco. Espero que les guste, que compartan, que se suscriban. Te invito a que te suscribas. La verdad, trato de subir muy seguido los tutoriales. Antes los subía a diario, pero ahorita como le estoy metiendo más detalles a los muñecos, entonces sí me tardo un poquito más. Pero depende del muñeco. A veces si son rápidos, me tardé 2 días. Pero es que la verdad ya estaba muy cansada y ayer tuve que hacer algo en mi casa. Pero mira, espero que te gusten y que te suscribas porque subo muchos tutoriales. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Es más, te invito a la sección de listas de reproducción que están dentro de mi canal y ahí te aparecen los más de 500 tutoriales que tengo, ¿sale? Nos vemos y que tengas un hermoso día.